Origami. Esta tradición centenaria de plegado de papel se encuentra actualmente en el centro de una revolución científica. Los científicos han descubierto que el plegado es una herramienta poderosa para explorar los límites de la ciencia. Por así decirlo, están utilizando la papiroflexia para desplegar los secretos de nuestro mundo. Las plantas y los animales han evolucionado siguiendo estas reglas. Y el cuerpo humano tampoco podría existir sin pliegues. De hecho, la vida en general depende de la estructura de pliegues de nuestro ADN y proteínas. Ahora, ingenieros y diseñadores quieren adaptar esas mismas reglas del plegado a la conquista del espacio o a la transformación del mundo que nos rodea. El origami inspira a biólogos moleculares e ingenieros robóticos, así como el diseño de los coches y aviones más avanzados. Es el comienzo de una revolución silenciosa. El código origami. La ciencia descubre el poder del plegado. Estamos en el norte de Japón. Estos niños de una pequeña escuela primaria en las afueras de Nagano reciben hoy en su clase la visita de una de las figuras más famosas del origami japonés. Tomoko Fuse explica a los niños los principios del origami. Se toma una hoja de papel y se pliega, sin cortes ni pegamento, solo pliegues. Pero la clásica grulla de papel no es más que un ejemplo muy básico de cómo se puede convertir una hoja de papel en un objeto tridimensional. En su estudio, Tomoko Fuse nos muestra algunas de sus obras de arte más complejas. Son un prodigio de belleza y creatividad creado por las manos de una artista. Sus obras de arte encierran un elemento mágico. La diversidad de las creaciones de Tomoko nos permiten asomarnos a las posibilidades del origami y ver cómo una hoja de papel plegado puede cambiar de tamaño y forma y revelar algo totalmente inesperado. Cada 4 años, científicos y artistas se reúnen en una conferencia internacional para discutir las nuevas tendencias y descubrimientos en el campo de la papiroflexia. Al lado, una exposición muestra algunas de las últimas creaciones de artistas del origami de todo el mundo. Es un arte en auge. En los últimos 20 años, se han creado más obras de origami que en todos los siglos precedentes. La diversidad de modelos es impresionante. Podemos ver desde elaboradas representaciones artísticas de la realidad a complejas creaciones abstractas. Eric DeMaine y su padre son artistas del origami y han venido a buscar nuevas fuentes de inspiración en la conferencia. Eric es además un científico informático que intenta descifrar el código del origami, las leyes matemáticas que permiten convertir una hoja de papel plegada en un objeto tridimensional. Para mí, el origami presentaba un desafío geométrico muy interesante. La idea de que tienes una hoja de un material y lo único que puedes hacer es doblarlo, no cortarlo. Matemáticamente, el material no se puede estirar y tampoco se puede intersecar. Parecen unas normas muy simples, pero cuando veía las obras de arte que se podían hacer con origami, me parecía algo muy poderoso. Robert Lang vive en el campo al norte de San Francisco.
Se le considera uno de los artistas del origami más influyentes del mundo. El paisaje que le rodea le ha inspirado para crear algunas de las esculturas más innovadoras doblando una hoja de papel. Los patrones de plegado de sus creaciones han llegado a ser tan complejos que Robert Lang ha creado un programa informático para diseñarlos. Basándose en la forma del objeto a reproducir, el programa crea un diseño de pliegues. Esto es el patrón de plegado de la araña y contiene todas las partes. Se puede ver más o menos dónde se encuentran las diferentes formas. Cada uno de estos hexágonos delinea una pata. Aquí hay una pata, delantera, media, media, trasera, media, media, delantera. Y esta parte del centro sería el cuerpo. Aquí hay más papel del que necesitamos para hacer el cuerpo, pero dado que es un cuerpo grande y bulboso, será fácil esconder el sobrante, así que en resumen, este es el diseño. A continuación, envía el diseño creado por ordenador a una impresora plotter láser. Esta herramienta reproduce el diseño en una hoja de papel ultra fina. Finalmente, Robert Lang emplea sus propias manos en la última fase de la creación de la obra de arte. Se requiere destreza y paciencia, cualidades esenciales para todo aquel que quiera adentrarse en el arte de crear objetos de papel plegado. Empecé a hacer origami a los 6 años cuando me encontré un libro con instrucciones. Una coincidencia interesante es que uno de los modelos era una araña. Aquello me enganchó, y creo que lo que más me atraía era la idea de que lo único que hacía falta era una hoja de papel y habilidad, nada más. No necesitaba piezas adicionales ni nada parecido, solo papel, papel que se podía encontrar en cualquier parte. Esta araña tiene una cosa en común con la mayoría de las obras de origami, empezando por la primera figura que plegué. Y es que sigue siendo, después de toda esta manipulación, un cuadrado de papel sin cortes. Estas representaciones tradicionales de la realidad son extraordinariamente bellas y fascinantes. Pero hay una nueva rama del origami con la que los modelos de papel se han convertido en algo más que obras de arte. Este nuevo campo del origami geométrico o abstracto se basa en unos análisis matemáticos muy avanzados. Uno de sus líderes, quizá el líder en este campo, es Tomohiro Tachi, un profesor en la Universidad de Tokio. Tomohiro Tachi ha desarrollado una herramienta informática para aplicar la matemática abstracta del plegado a un objeto real. Desde hace años, él y Eric Demain intentan crear una metodología que haga posible formar con pliegues cualquier objeto tridimensional. El objetivo era crear una superficie poliédrica con una hoja de papel. Y yo intenté crear un sistema geométrico para hacerlo. Y el resultado es algo así. Es una pieza que plegué a partir de una hoja de papel, y esto lo hice en 2006. La tetera es muy conocida en la comunidad del diseño gráfico por ordenador, y es una especie de modelo de prueba. Diseñar esto me llevó mucho tiempo, pero sabía que si conseguía plegar este objeto, entonces era posible plegar casi cualquier cosa. Su nuevo programa puede transcodificar un modelo tridimensional en un diseño de pliegues bidimensional. Entre los cuadrados hay espacio suficiente para esconder el papel sobrante. Eric Demain nos muestra este principio. Y empezamos a plegar. Bien.
La idea básica es bastante simple. Empezamos plegando a lo largo de estas bisectrices para unir los lados de estos dos cuadrados. Así. Estos dos cuadrados están bien, pero unir los tres a la vez es un poco más complicado. Y ya tenemos lo que queríamos. Tenemos unas partes de papel sobrante que se pueden esconder. No está demasiado mal. Este diseño de plegado de un conejo muestra que el programa puede producir diseños mucho más complejos. El papel sobrante es un reto constante en el origami. En el caso del conejo, la mayor parte está oculta detrás de las orejas. Ahora, Tomohiro Tachi y Eric Demain pueden plegar cualquier objeto que quieran y están a punto de poder presentar la corroboración matemática del código origami. Eric y yo vamos a demostrar que se puede reproducir cualquier forma plegando una hoja de papel. De modo que sí, estamos entusiasmados con esto. Mientras los dos matemáticos se centran en explorar los principios del plegado, otros miembros de la comunidad del origami están más interesados en las implicaciones de este descubrimiento. Cada vez aparecen más pruebas de que el pliegue es una parte esencial de los procesos naturales. De hecho, la evolución ha proporcionado a las plantas formas sumamente eficientes y eficaces de crecer, desarrollarse, desplegarse y resplandecer. Los patrones de plegado del origami parecen ser omnipresentes, como una ley de la naturaleza. Pero esta ley no se basa en procesos biológicos, como la diseñadora Biruta Kressling demuestra con un experimento. Ella lo llama origami instantáneo. Con estos conos de papel aplastados, hemos creado una figura de origami instantáneo. Es un patrón de pliegue espontáneo que se ha creado sin emplear técnicas manuales complejas. Ha ocurrido automática y espontáneamente en un segundo. El cono de papel se ha transformado en una espiral logarítmica. Algo que es típico de los diferentes patrones de crecimiento que encontramos en la naturaleza, formados a partir de tubos o conos. Biruta Kressling ha conseguido conectar el origami natural con las leyes físicas que lo rigen. Pero también se pueden crear pliegues de aspecto natural de otra forma. En el suroeste de Francia vive Vincent Floderer, un artista del origami que se inspira en el mundo natural. La increíble diversidad de la vegetación natural es para mí una fuente de inspiración. Podemos ver en ella los pliegues más básicos. En la estructura de una hoja de hierba tenemos un único pliegue en el centro. Todas estas líneas son paralelas. Sus obras de arte tienen unas texturas y un aspecto orgánico, como si fueran creaciones de la naturaleza misma. Vincent Floderer no utiliza pliegues rectos, sino que retuerce y arruga el papel. De este modo, crea una ilusión natural, una imitación artística de la naturaleza. Un buen ejemplo es su versión de una piña. Para mí esto es una secuencia de rectángulos. Tiene un extraño parecido con una piña. Pero en realidad aquí tenemos una serie de rectángulos. Es una construcción puramente geométrica que se compone sola. Mi técnica de arrugado se basa en esta forma de autocomposición, que también se puede ver en esto, que casi parece una esponja real. Estos diseños son flexibles, pueden variar, cambiar de forma, pero en principio son simplemente secuencias de hexágonos.
Aunque el esqueleto de sus creaciones no es natural, la impresión general que producen sus obras es la de estructuras que podrían darse en la naturaleza. Pero ¿hasta dónde están presentes los principios del origami en la naturaleza? En un segundo experimento, Viruta Kressling aporta algunas respuestas. Ahora tengo que concentrarme y girarlos en dirección contraria. No está mal. Casi perfecto. Ahora tengo un patrón de plegado que se mueve cuando empujo estos dos tubos uno contra el otro. Este anillo central gira. Lo más asombroso de este diseño es que no ha sido creado por un artista del origami, como podría parecer, sino que es la naturaleza la que nos ha proporcionado este origami. Es el resultado de la aplicación de una fuerza, y de ese modo, la física misma ha creado este sistema. Así pues, parece que los patrones originales del origami aparecen tanto en procesos físicos como biológicos. En la Universidad de Harvard, un grupo de científicos estudia desde hace tiempo los patrones de plegado que se dan en la naturaleza. El profesor Mahadevan dirige este equipo. Este experimentado ingeniero y matemático ha estado estudiando con todo detalle las yemas de haya. Las hojas están encerradas en un espacio muy pequeño hasta abrirse. Pero al comenzar a crecer, las hojas empiezan a desplegarse. Pensemos en la hoja como una superficie relativamente delgada que está unida a un sustrato, que está unida a algo que sería el resto del tejido. Y ahora empieza a crecer. Y empieza a crecer potencialmente en todas las direcciones. Pero esta fina hoja está creciendo más rápido que la masa. Una posibilidad es que la hoja se curve en todas las direcciones y forme algo que se parecería a la superficie de un globo, por ejemplo, relativamente lisa. Pero si hacemos eso, o si la hoja hace eso, tendría que tirar mucho del sustrato, porque tiene que extenderse, y el costo energético sería muy alto. Pero hay otra solución potencial, y esa solución potencial es que tenga un gran número de pequeñas curvaturas. Y como podemos ver ahora, aparecen pliegues en una y en la otra dirección. Pliegues afilados, pero entre los pliegues la hoja sigue siendo plana y el resultado es esta estructura. Esta solución derivada de las matemáticas recibe el nombre de plegado Miura-Ori. Viruta Kressling ha estado buscando el patrón de plegado Miura-Ori en la naturaleza y ha dado con él en un parque. He observado que el plegado Miura-Ori se puede encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, en las hojas de haya, que tienen una estructura de venas muy uniforme. Si comparamos el patrón de plegado básico, resulta evidente que la hoja es como un detalle de un plegado Miura con una vena central y las ramificaciones a los lados. El haya reproduce el plegado Miura-Ori miles de veces cada primavera. En general, la naturaleza siempre recurre al pliegue cuando tiene que contener una gran superficie en un espacio reducido. Y este es un concepto que no solo se manifiesta en las plantas. Los animales también han adaptado la magia del origami en su evolución.
El escarabajo rinoceronte nos proporciona un ejemplo perfecto de cómo recogen sus alas los insectos. La desplegamos y... voilà. Aquí está. So there is aquí tenemos una ala bastante grande y muy bonita. Y ahora vamos a recogerla. Ocurre lo mismo cuando la doblo. Se repliega y queda guardada. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Así era como estaba el ala plegada y se ha abierto más o menos así. Es maravilloso. Parece que la evolución ha producido diseños similares a los patrones del origami una y otra vez. Aparecen no solo en plantas e insectos, sino también en nuestro intestino. Y Mahadevan también está intentando relacionar estos principios con los patrones de las circunvoluciones de la corteza cerebral. En el laboratorio, un técnico de su equipo prepara un experimento para reproducir el proceso de crecimiento del cerebro. Este hemisferio de gelatina está compuesto por dos partes distintas, un núcleo interior y una capa exterior. Cuando se le añade un líquido, la capa exterior crece más deprisa y se expande. Con el tiempo, su superficie acaba cubierta por las típicas circunvoluciones que vemos en un cerebro. Este modelo simplificado creado por Mahadevan parece demostrar que los patrones de plegado de la corteza cerebral son el resultado de un proceso de crecimiento natural en el que diferentes capas crecen a diferentes velocidades. Gracias a este patrón de circunvoluciones, el cerebro puede contener un gran número de células y conexiones nerviosas. Si no tuviera pliegues, nuestro cerebro debería ser mucho más grande para tener la misma capacidad. Es un poco frustrante porque la naturaleza lo hace muy bien. Para nosotros es muy difícil crear un sistema de plegado y piensas, ¿realmente es posible? En el contexto biológico, la naturaleza lo hace constantemente. Nuestro reto es reproducir eso mediante la ingeniería. Los humanos hemos estudiado los patrones de plegado del origami desde hace siglos. En Weimar, en Alemania, hay una pequeña biblioteca privada que nos permite ver de otra forma la historia del plegado. El historiador germano-catalán Joan Salas ha hecho algunos descubrimientos sorprendentes. Hay cosas que no necesitan ser inventadas. Ya existen en la naturaleza, como el plegado, por ejemplo. Así que nadie inventó el origami. Ya estaba ahí. Y los humanos hemos buscado esas estructuras de plegado en la naturaleza. En japonés, el término origami significa doblar papel, por lo que casi todo el mundo supone que esta tradición procede de Japón. Pero la realidad es que el plegado se practicaba en todo el mundo. El libro más antiguo de la biblioteca de Salas es una obra de un erudito alemán que enseñaba en una universidad italiana. En Europa el plegado era muy popular. Tenemos abundantes pruebas de ello. Desde los siglos XV y XVI, antes de que la gente supiera que a los japoneses les gustaba practicar el plegado, incluso antes de que existiera el papel propiamente dicho, la gente practicaba el plegado con todo tipo de materiales, con telas, piel, papiro. Incluso los egipcios, los romanos, los griegos plegaban distintos materiales. Pero la tradición del plegado dio un gran salto adelante con la aparición del papel, porque entonces las técnicas de pliegue se transcodificaron al papel. En los siglos XVIII y XIX, la papiroflexia se consideraba una parte importante de la educación en toda Europa, pero fue quedando olvidada. Cada país, cada cultura, tiene su propia tradición de plegado de papel. Pero es la japonesa la que sigue siendo admirada y la que ha contribuido decisivamente, incluso en la actualidad, al avance de la ciencia.
Kaori Kuribayashi empezó a practicar el origami en la escuela. Ahora quiere aplicar los principios del origami a la práctica de la medicina en la Universidad de Hokkaido. Su objetivo es crear un dispositivo diminuto que podría revolucionar el tratamiento de problemas cardíacos. Un infarto puede ser consecuencia de la formación de un coágulo en una arteria. Para evitarlo, se suele implantar lo que se denomina stents para mantener el vaso sanguíneo abierto. Y el origami puede contribuir a perfeccionar el diseño de estos stents. Estaba buscando un diseño en particular que pudiese cambiar de diámetro. Y como se puede ver aquí, cuando esta pieza está plegada, tiene un diámetro muy pequeño. Pero cuando se expande, su diámetro puede llegar a ser bastante grande. Esto era realmente lo que intento poner en práctica. Un objeto así se podría introducir en el cuerpo a través de un catéter. Y al llegar a cierta posición, podríamos abrirlo así. Por eso, estamos trabajando sobre este diseño, este modelo concreto de origami, para producir un nuevo tipo de stent endovascular. Los stents que se emplean actualmente son rígidos, de modo que para insertarlos en la posición correcta, primero es necesario que un balón ensanche la zona crítica para poder colocar el tubo de malla metálica. Este stent origami se insertaría como los stents tradicionales por la arteria hasta llegar a la zona problemática. Pero en este caso no hace falta balón. El stent origami se desplegaría automáticamente reaccionando a la temperatura del cuerpo y ensancha la arteria en la posición adecuada. Otra ventaja es que trabajando con el material adecuado, el stent origami sería más flexible y podría adaptarse mejor a la elasticidad del vaso sanguíneo. Este tipo de implantes inspirados en el origami podrían servir para tratar otras dolencias, pero por el momento se encuentran en la fase preclínica de investigación. En Alemania se están desarrollando estructuras inspiradas en el origami en el Instituto de Diseño Aeronáutico de la Universidad de Stuttgart. Aquí, Yves Klett estudia cómo las técnicas de plegado pueden servir para crear procesos de producción económicos y energéticamente sostenibles. Estábamos buscando nuevos materiales para producir paneles tipo sándwich para construcciones ligeras. Y encontramos estas estructuras que están inspiradas en el origami. Y hemos descubierto que son unas estructuras perfectas para la estructura interior de nuestros paneles sándwich. Un panel sándwich típico es algo similar a esto. Tenemos dos planchas exteriores y entre ellas, como en este caso, un relleno plegado. Lo que nos aporta una estabilidad increíble. Y a la vez, tenemos una estructura muy ligera que puede soportar fuerzas muy grandes. Ya no se puede aplastar, a pesar de que la estructura interior no es muy estable. Pero con esta combinación hemos creado un elemento de construcción muy ligero y muy fuerte. El relleno plegado, según el modelo Miura Ori, es una de las estructuras para paneles sándwich más resistentes descubiertas por Yves Klett. Una pieza que pesa 10 gramos puede soportar un peso de una tonelada. Los materiales de alto rendimiento con los que Yves y su equipo están experimentando están realizados en papel de Kevlar, fibra de carbono u hojas de plástico, y todos estos materiales están abriendo nuevos horizontes en el diseño industrial. Aquí tenemos un prototipo, una muestra para un elemento del fuselaje de un Airbus, por ejemplo. Tiene un radio de 2 metros y este relleno se integra perfectamente en su geometría. De esta forma, tenemos una estructura que es muy ligera y a la vez muy estable. Podemos garantizar que no se va a acumular agua dentro del fuselaje. Y como en este ejemplo, también podemos integrar cableado y conductos que se podrían utilizar para ventilación y otros fines. En el futuro, las estructuras basadas en el origami pueden transformar el diseño aeronáutico, ya que podrían reducir el peso de un avión en un 40%,
lo que tendría como consecuencia un significativo ahorro de combustible. Elementos inspirados en el origami podrían dar origen a diseños revolucionarios de edificios o mobiliario. Pero aún hay un problema por resolver. Las máquinas pueden crear perforaciones a lo largo de las líneas de pliegue, pero por ahora, solo las manos humanas pueden hacer el plegado. Para crear aplicaciones a escala industrial, es necesario transferir también la fase del plegado a una máquina. Hasta ahora se empleaban moldes básicos para acelerar el proceso. ¿Pero qué aspecto tendría una máquina plegadora? Yves Klett ha empezado a hacer pruebas con este prototipo, que de hecho es la primera máquina que produce automáticamente estructuras plegadas para uso industrial. Y es un paso muy importante para integrar las estructuras inspiradas en el origami en nuestra vida cotidiana. Cada vez más ingenieros están intentando crear aplicaciones industriales de materiales plegados. Normalmente, el proceso comienza con un modelo de papel, en este caso, una carrocería de coche plegada. Robofolding, una compañía londinense especializada en robótica, ha desarrollado una técnica que emplea robots industriales para plegar hojas de metal. Las pruebas han mostrado que estos robots no solo pueden doblar y plegar hojas finas, sino también planchas de considerable grosor con una gran precisión. Una vez perfeccionado este proceso de producción, también podría ofrecer otras opciones de diseño para los clientes. En los últimos años ha crecido mucho el interés por las aplicaciones del origami en ciencia e ingeniería. Es posible crear estructuras prácticas que en esencia cambian de forma. Podemos crear un objeto plano o completamente plegado que puede desplegarse y cambiar de tamaño o cambiar por completo su estructura exclusivamente mediante pliegues. El plegado nos ofrece una forma de hacer cosas que cambian de forma, como los transformes. El origami puede transformar un objeto, cambiar su forma o su aspecto. ¿Pero hay alguna forma de aumentar la variabilidad de la transformación? En la Universidad de Harvard, un grupo de ingenieros y matemáticos está investigando cómo se pueden crear estructuras plegables con geometrías aún más flexibles. Yo vengo del campo de la ingeniería estructural, así que me interesa diseñar estructuras que puedan cambiar de forma, que puedan plegarse por completo y en las que se pueda cambiar y controlar la geometría, la forma y el volumen. Ya existían juguetes interesantes. Esto es el Hoverman Twister, que puede cambiar de tamaño gracias a todas estas articulaciones y tiene siempre la misma forma. Esto es una esfera, pero queremos crear estructuras tridimensionales. Lo que buscamos es una pieza básica con la que se pueda crear cualquier estructura tridimensional. En lugar de trabajar con una hoja de papel, Katia Bertoldi y su equipo utilizan trocitos de papel para crear sus objetos. Su planteamiento se basa en una filosofía completamente nueva en ingeniería. Crear una estructura que cambia de forma y características dependiendo de las necesidades del usuario, y las posibilidades parecen ilimitadas. Y aún más, podemos utilizar esta forma plegable como el elemento básico para crear grandes estructuras, como esta. Aquí tenemos un gran cubo que podemos ladear, que podemos deformar o que podemos aplastar por completo. Y asimismo, como se puede imaginar, podríamos usar estas piezas básicas para construir una torre, para crear un mueble o un pequeño dispositivo. Básicamente es materia programable. De modo que podríamos modelar el entorno que nos rodea para sentirnos más felices y más cómodos, ¿no? Esto es una especie de sueño, o al menos nuestro sueño. El campo de investigación de Bertoldi y sus colegas es muy especial.
Su trabajo encierra un gran interés científico, pero al mismo tiempo están produciendo fascinantes objetos manipulables. Por ejemplo, estos modelos están controlados por aire a presión. Se podrían adaptar a las necesidades del usuario o quizá cambiar en respuesta a determinadas señales del entorno. Pero hay otros muchos productos en nuestro mundo que están inspirados en el origami y que ya se han hecho un lugar en nuestra vida diaria. Los podemos encontrar como estructuras sólidas en la arquitectura de vanguardia o como objetos de diseño interior que nos impresionan por su extraordinaria flexibilidad. Hoy en día, muchas escuelas de arte y diseño ofrecen cursos de origami y como consecuencia de ello, cada vez vemos más objetos que parecen plegados o que de hecho han adaptado los principios del origami. Para muchos diseñadores e ingenieros que trabajan con el origami, los grandes objetos pesados, como los descapotables, ya no son el principal campo de innovación. Ahora están explorando el mundo de la microingeniería. Uno de los lugares donde se está inventando el futuro es el Laboratorio de Microrobótica de la Universidad de Harvard. Inspirándose en la naturaleza, los estudiantes crean sus propios juguetes con hojas de cartón o de materiales plásticos. El reto es minimizar el esfuerzo de la construcción empleando el plegado. Para Robert Wood, es un nuevo planteamiento para crear prototipos en la fase de diseño y también para buscar formas de producir dispositivos masivamente. Cuando pienso, por ejemplo, en el montaje de un coche, en los miles o decenas de miles de componentes que lo forman, si lo que quiero es montar algo quizá no tan complicado, pero sí de una complejidad similar, algo del tamaño de un insecto o quizá más pequeño, es imposible hacerlo a base de tornillos y tuercas. No es posible montar a mano cientos de miles de componentes. Algunos elementos de estos microrobots pueden desplegarse espontáneamente. Cuando aumenta la temperatura, la hoja se transforma en un objeto tridimensional. Normalmente sus partes están troqueladas y se despliegan por sí solas, en este caso a partir de una única placa de un polímero. En nuestro caso, utilizamos el plegado como un método de automontaje. Esto nos permite hacer las cosas más rápido y con mayor precisión. La rapidez es un factor muy importante, y no solo por las razones obvias, sino también porque si se tarda semanas en desarrollar un solo prototipo, uno se vuelve muy conservador en sus diseños. Pero si puedes terminar un prototipo en cuestión de horas, o incluso en un día, entonces puedes hacer todo tipo de locuras y probar todo tipo de diseños sin que importe que no funcionen. Su equipo de investigadores ha producido un ejército de microrobots con diferentes utilidades. En este caso, una corriente eléctrica calienta las uniones y el dispositivo se despliega. En el futuro, estos microrobots podrían servir para fines muy diferentes. Por ejemplo, tras un terremoto podrían buscar supervivientes entre las ruinas de un edificio. En la Universidad de Hokkaido, Kaori Kuribayashi está buscando más aplicaciones médicas en las que se pueda aplicar la flexibilidad de las estructuras del origami. Su visión es crear tejidos artificiales producidos por células humanas. El problema es que en el laboratorio estas células tienden a crecer como superficies planas y no en masas tridimensionales, como hace un órgano. Por ello, Kaori ha ideado un truco. Ha desarrollado estructuras plegables diminutas, más delgadas que un cabello humano, y coloca las células humanas sobre ellas. Según crecen las células, unen las partes de la estructura que las soporta y de repente cambian de forma. Mediante este método, es posible convertir una superficie plana de células en un cubo tridimensional. Podemos ver el proceso en una secuencia acelerada.
Aunque el proyecto se encuentra en la fase más básica de investigación, Kaori espera que algún día su trabajo permita crear vasos sanguíneos o tejidos vivos basados en las propias células del cuerpo. Ivan Hook es el director del Instituto Europeo de Química y Biología de Pessac, en el sur de Francia. Él se ha inspirado en la estructura de las proteínas para diseñar moléculas que se pliegan artificialmente. Ivan usa bisagras metálicas para ilustrar cómo se pliega una molécula proteica en la naturaleza. Una proteína está compuesta por una larga sucesión de componentes básicos, los aminoácidos, que están unidos por una especie de bisagras químicas, como esta cadena metálica. Y con este sistema de autoorganización, los objetos más pequeños y altamente organizados que vemos en los organismos vivos son las proteínas plegadas y los ácidos nucleicos. Las proteínas juegan un papel esencial en nuestro metabolismo. Por ejemplo, pueden transportar oxígeno a través del torrente sanguíneo. Pero ¿cómo se forman los pliegues de una proteína? El código de un gen se copia, y esta cadena duplicada sirve para formar una proteína. Los aminoácidos se seleccionan en función del código de esta cadena, y el orden de los aminoácidos define la forma de la proteína. Ahora puede regular el metabolismo, actuar como una hormona o combatir virus como un anticuerpo. Además, su estructura ayuda a la proteína a sobrevivir en un entorno hostil. Y aquí está. Como en la cadena de bisagras, los aminoácidos están encadenados en una molécula proteica. Existen billones de patrones de plegado posibles, pero en unos pocos milisegundos los aminoácidos encuentran los pliegues que darán a la proteína una estructura estable. Pero el plegado no solo proporciona estabilidad, también determina la función de la proteína. En los organismos vivos, la función deriva de la forma, y lo que esto implica es que si el objeto no está plegado correctamente, la función será defectuosa. Hay muchas patologías conocidas que están relacionadas con defectos de plegado. Por ejemplo, si la proteína hemoglobina no está correctamente plegada, los glóbulos rojos no podrán transportar suficiente oxígeno por el torrente sanguíneo. Esta dolencia potencialmente mortal recibe el nombre de anemia de células falciformes. Es evidente que en el plegado se encuentra la clave para comprender muchas enfermedades, tumores y otras patologías que afectan a nuestro cuerpo, pero este campo de investigación apenas acaba de abrir. Construir moléculas con funciones específicas, como hace Iván, es un primer paso para entrar en el mundo del diseño molecular de proteínas. En este caso, son las posibilidades de plegado de los componentes lo que determinan el patrón de pliegues. En el futuro, las proteínas artificiales podrían convertirse en nuevas herramientas médicas, perfeccionar procesos en la industria alimentaria o química, o aportar soluciones innovadoras para limpiar el medio ambiente. Pero los patrones de plegado no solo nos pueden ser útiles a nivel químico para entender nuestro mundo. El origami también puede ayudarnos a explorar el universo. En su casa en la bahía de San Francisco, Robert Lang tiene visita. El ingeniero de la NASA, Brian Tris. Entre los dos han diseñado paneles solares plegables para satélites espaciales. Pero actualmente, Brian está trabajando en un nuevo objeto plegable a una escala mucho mayor, el proyecto Sombrilla Estelar. Es lo mismo. Un telescopio espacial transportará una estructura plegada que se podrá abrir para formar una pantalla de 900 metros cuadrados. Esta estructura actuará como una sombrilla que ayudará a detectar exoplanetas muy lejanos. La sombrilla bloqueará el intenso brillo de las estrellas y el telescopio podrá captar las señales de luz más débiles de posibles planetas en órbita. Y las técnicas del origami son la base de este proyecto.
Para la NASA, esta es una herramienta de diseño muy útil, porque podemos construir modelos detallados de nuestra sombrilla espacial muy fácilmente, plegando papel, en lugar de invertir decenas de miles de dólares en reproducir unos mecanismos tan complejos en un taller. Podemos repetir rápidamente el ciclo de diseño y saber hacia dónde vamos y tomar decisiones clave desde el principio antes de acometer construcciones más complejas. El primer prototipo se construye después de varios ciclos de diseño, cuando está en una fase mucho más avanzada. Actualmente la NASA está probando y perfeccionando el diseño y se proyecta lanzar al espacio el telescopio Sombrilla Estelar en 2020. Un equipo de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore también está interesado en la exploración del espacio. Han estudiado la distribución de la materia en nuestro universo y han hecho una observación sorprendente. Según Mark Nehring, la distribución de las mayores estructuras de nuestro universo se puede representar fielmente mediante un modelo de origami. Los astrónomos solo pueden observar la materia real, los materiales que forman las estrellas, planetas y galaxias. Pero eso solo es una parte de nuestro universo. También hay otra materia misteriosa, que llamamos materia oscura, que no podemos ver. Solo podemos observarla indirectamente porque influye en la forma en que rotan las galaxias, por ejemplo. Esta materia oscura parece ser el esqueleto de nuestro universo y determinaría la distribución de la materia visible. La materia oscura comenzó a acumularse en bloques casi inmediatamente después del Big Bang. Y no tendríamos tanta estructura como la que vemos en el universo hoy en día si esta materia oscura no se hubiera aglomerado de inmediato. La materia normal comenzó a formar estructuras a partir de la base, del esqueleto que la materia oscura formó previamente. Así que la materia oscura es realmente la base para entender las estructuras que vemos hoy en día, excepto en el interior de las galaxias, donde la materia normal, por supuesto, juega un papel fundamental. Mark ha adaptado el modelo aceptado de la materia oscura y lo ha reproducido utilizando un pliegue espiral. De acuerdo con este modelo, la materia oscura que no podemos ver se comportaría como un origami. En el inmenso cosmos existen filamentos de materia oscura interconectados y hay puntos donde se solapan y donde la materia ordinaria parece tender a acumularse. Cuando Mark empezó a utilizar figuras geométricas para visualizar esos nodos, se encontró con una estructura triangular. En un modelo de plegado espiral, partimos de un pequeño polígono, por ejemplo, un triángulo. Aquí tenemos un triángulo. Y para pasar del estado del plegamiento al estado de despliegue, hay que hacerlo girar. Aunque esta es una estructura de materia oscura, atrae a la materia ordinaria. Así que en este ejemplo, la galaxia se formaría aquí. Es algo muy simple, y creo que es muy gráfico, porque se puede construir un modelo del universo. Podemos plegar nuestro propio universo. Y es una buena aproximación pensar que el universo está formado como un modelo de origami, a pesar del hecho de que esta hoja no puede estirarse. Pero la forma en que giran las concentraciones de la red cósmica es muy evidente en este modelo. En el universo, vemos que las galaxias vecinas tienden a rotar en la misma dirección. Y en eso se parece mucho a este modelo de origami. En un proyecto realizado con sus alumnos, Mark crea un modelo de papel a partir de sus últimas investigaciones para ilustrar esta idea. El patrón de plegado reproduce la organización de la materia oscura en el espacio. Los puntos del papel representan las galaxias tal y como las registran los telescopios, y cada vez que se solapa el papel, se da una acumulación de materia oscura y, por tanto, una mayor concentración de galaxias. La astrofísica se ha beneficiado de esta nueva visión de un universo que se pliega, basado en los mismos principios de la antigua tradición de la papiroflexia. El origami está creciendo mucho en popularidad. Desde hace unos 5 años,
La mayoría de los ingenieros mecánicos estudian el origami y están entusiasmados con sus usos y aplicaciones potenciales en ingeniería mecánica y en otros campos. Así que creo que estamos llegando a un punto en el que mucha gente va a utilizarlo para fines científicos. El origami todavía está en una fase temprana. Todavía estamos desarrollando la teoría y estamos desarrollando las aplicaciones, pero pronto lo conseguiremos. Las leyes del plegado determinan casi todos los aspectos de nuestra vida, desde el universo hasta el mundo de las moléculas. Explorando los diferentes campos de la ciencia, la medicina y la ingeniería, el origami nos va a proporcionar nuevas herramientas para combatir enfermedades, crear nuevas obras maestras de ingeniería o simplemente explorar y comprender nuestro mundo de una forma completamente nueva. El plegado es uno de los pilares del mundo natural. Y paso a paso, nuestra sociedad seguirá adaptando y aplicando los principios del Código Origami.